¿Quieres aprender a hacer esto, esto o esto? ¿Te gustaría poder mejorar la velocidad a la que reaccionas y jugar con una mayor rapidez? Entonces necesitas ver este vídeo. Ser más rápido y poder reaccionar antes que el rival te puede dar una ventaja enorme en cualquier situación. El tiempo de reacción es un fundamento que se transfiere a todo lo que realizas, desde reaccionar antes a los ganqueos del jungla hasta marcarte esas outplays que muchas veces te darán la partida. En este vídeo no voy a recomendarte que juguéis minijuegos de reflejos ni nada por el estilo, ya que eso lo único que hará es que os volváis mejores jugando a esos minijuegos, y no mejorará de verdad vuestro tiempo de reacción. Antiguamente en mi canal realicé una investigación respecto a qué factores influencian nuestro tiempo de reacción. En este vídeo voy a compactar toda esa información de forma resumida para darte una guía completa que puedes utilizar para mejorar tus reflejos y volverte un jugador muchísimo más rápido. Lo primero es la dieta, y estate atento porque te voy a contar cómo un estudio científico descubrió una parte clave de la dieta que hizo que los participantes tuvieran unos reflejos comparados con gente 11 años más joven. Me gustaría hablar de la dieta más en detalle en el canal, ya que es algo de tremenda importancia para el rendimiento como jugador, no solo en el tiempo de reacción, sino en otros dominios como la concentración, el estado emocional o incluso tu capacidad de jugar más partidas sin cansarte. Dejadme en los comentarios si es algo que os interesa. En este vídeo voy a ser breve con la explicación sobre la dieta. Lo más importante que tenéis que recordar es cómo una dieta alta en azúcar afecta al cerebro. En el siguiente estudio se descubrió que una dieta alta en azúcar y deficiente en omega 3 causó un peor tiempo de reacción en los participantes, y con bastante diferencia. El mecanismo de acción no es muy complicado, voy a intentar explicarlo, así que presta atención. Cuando comemos, nuestro organismo tiene que liberar una hormona conocida como insulina, para transportar la glucosa procedente de los alimentos a nuestras células y que éstas puedan utilizarlas como energía. Esto ocurre en todo nuestro cuerpo, hasta en el cerebro. Y a mayor cantidad de azúcar o glucosa que consumamos, mayor cantidad de insulina tendrá que liberar nuestro cuerpo para poder gestionar toda esta glucosa. El efecto de forzar a nuestro cuerpo a liberar una gran cantidad de insulina todos los días causa que nos volvamos resistentes a ella. Como cualquier hormona que produce nuestro cuerpo, si produces demasiada y lo haces con mucha regularidad, tu cuerpo desarrolla lo que se conoce como tolerancia. Esta sobreconsumición de azúcar también causa la degeneración de los receptores de insulina en el cerebro, lo que deteriora la función vasodilatadora e impide el correcto transporte de glucosa a las neuronas, lo cual dificulta su funcionamiento. El hecho de dañar esa función de insulina con una dieta alta en azúcar es lo que causa que nuestra función cognitiva se vea empeorada y deteriore más rápidamente con la edad. De hecho, podemos encontrar evidencia científica que demuestra esta reducción cognitiva en individuos resistentes a la insulina, y sugiere que esta degeneración de la función de insulina está acompañada con una falta de perfusión al cerebro. Y esta falta de perfusión al cerebro está asociada con resultados cognitivos bajos, demencia y un volumen de cerebro bajo. Por lo cual, si queremos mejorar nuestro tiempo de reacción, necesitamos mejorar nuestra dieta. No voy a adentrarme mucho en detalle ya que tenéis todo lo relacionado con la dieta en este vídeo de aquí, pero os voy a decir los puntos clave para mejorar vuestro tiempo de reacción. El primer punto es evitar la sobreconsumición de azúcar. Como ya habéis visto, esto va a afectar bastante a nuestro rendimiento cognitivo, lo que empeorará nuestro tiempo de reacción y acelerará el declive cognitivo con la edad. Después de esto, recomiendo muchísimo añadir nitratos a vuestra dieta. Los nitratos son químicos naturales que se encuentran en mayor cantidad en verduras de hoja verde. Estos son utilizados por nuestro cuerpo para producir óxido nítrico, el cual es un potente vasodilatador. En el estudio anterior, los investigadores recomendaron mantener una dieta alta en nitratos procedentes de verduras para mejorar la perfusión al cerebro. En este otro estudio, descubrieron que el impacto de los nitratos sobre el flujo de sangre al cerebro es tan alto que simplemente consumir una ración al día de verduras de hoja verde equivale a ser 11 años más joven en habilidades cognitivas. 11 años. No sé vosotros, pero para mí este dato es increíblemente motivador y me da una razón adicional para consumir verduras cada día. Lo siguiente que ayudará a mejorar tus reflejos es consumir omega 3 con regularidad, preferentemente DHA, ya que es la forma de omega 3 más útil para nuestro cuerpo. Como hemos visto anteriormente, combinar la consumición de omega 3 con una dieta baja en azúcar nos dará el mejor resultado en habilidades cognitivas. Podéis encontrar este omega 3 en el pescado o suplementos derivados de algas marinas. Y aquí os dejo mi punto favorito, los arándanos. Estas pequeñas bayas tienen un efecto muy positivo para nuestro cerebro, y han demostrado que pueden mejorar el tiempo de reacción en un 9% al mejorar la comunicación entre neuronas.
Si tenéis cualquier duda sobre lo que acabo de explicar, podéis preguntarme en Twitter, donde estaré encantado de responderos. Para continuar, os voy a mostrar qué suplementos nos ayudarán a mejorar nuestro tiempo de reacción basándome en su evidencia científica. Es importante mencionar que hay una gran variedad de suplementos en el mercado. Si no se tiene una buena dieta como base, muchos de ellos tendrán un efecto drásticamente reducido. Estos suplementos también son conocidos como nootrópicos, compuestos que ayudarán a mejorar la función cognitiva. Antes de mostrar el resto de suplementos, quiero hablar del nootrópico más usado por la mayoría de personas y qué tienes que saber sobre él. El café, y en concreto la cafeína, tiene un efecto muy positivo sobre el tiempo de reacción, ya que esta mejora tu concentración y velocidad de respuesta. Una dosis muy común es entre 50 y 100 miligramos, que es la cantidad de cafeína aproximada que contiene una taza de té. Es importante monitorizar la ingesta de cafeína diaria, ya que sobrepasar los 500 miligramos puede causar temblores, ansiedad y taquicardia. También es importante distinguir de dónde obtenemos la cafeína. Hay una diferencia importante entre consumir café y consumir bebidas energéticas. Algunas bebidas energéticas pueden contener hasta 500 miligramos de cafeína por lata, lo cual sobrepasa bastante la dosis recomendada. Otro problema de las bebidas energéticas es que no tienen las propiedades protectoras para el cerebro que tiene el café. Verás, el café, al igual que el té verde, contiene antioxidantes que te ayudan a preservar la función cognitiva con la edad. Sin estos antioxidantes, las bebidas energéticas no ofrecen ningún beneficio, sin contar que muchas de ellas son bombas de azúcar. Ahora hablemos sobre el resto de suplementos. Los que os voy a mencionar son todos compuestos extraídos de plantas, que han sido investigados por estudios científicos para ayudar a mejorar el tiempo de reacción. La L-teanina es un aminoácido encontrado en el té verde. Por sí solo no mejora el tiempo de reacción, pero combínalo con la cafeína y tendrás un efecto mayor que si solo tomaras cafeína. Además que la L-teanina contrarresta los posibles efectos negativos que hemos visto antes de la cafeína. Una dosis moderada es 200 miligramos de L-teanina y 150 miligramos de cafeína. La rhodiola rosea es una planta que crece en las regiones frías del hemisferio norte. Este estudio descubrió que tras 4 semanas de suplementación, esta planta aumentó el tiempo de reacción de los participantes. Una dosis muy común es entre 400 y 600 miligramos. La ashwagandha es una planta nativa de India y del norte de África. Sus propiedades ayudaron a los participantes de este estudio a mejorar su tiempo de reacción un 7% tras suplementar durante solo 2 semanas. Una dosis óptima es entre 500 y 1000 miligramos. Kava es una planta que origina en las Islas Pacíficas. El siguiente estudio descubrió una tremenda mejora del 40% en el tiempo de reacción de los participantes. Una dosis recomendada en el estudio es de 300 miligramos. La luteína y la zeaxantina son dos carotenoides que se acumulan en la mácula del ojo, una parte muy importante de la retina, y suplementar con ambos ha sido demostrado que mejora el tiempo de reacción un 10%. La dosis utilizada en el estudio es de 20 miligramos de luteína y 2 miligramos de zeaxantina. Algo que también te puede ayudar bastante a mejorar tu función cognitiva es entrar a mi servidor de Discord, donde puedes chatear conmigo y otros suscriptores del canal sobre temas relacionados con rendimiento y psicología. El link estará en la descripción. Y he dejado lo mejor para el final. Estos tres hábitos que te voy a contar ahora tienen un efecto bastante significante sobre nuestro tiempo de reacción. En el siguiente estudio vieron que la meditación ayudó a personas que nunca habían meditado a mejorar su tiempo de reacción. Y cuanto más medites, más mejora tu tiempo de reacción. En este otro estudio vieron que los participantes que meditaban regularmente tuvieron una mejora del tiempo de reacción del 22%, mientras que los principiantes solo tuvieron un 7%. Desarrollar una rutina que incluya ejercicio habitual nos ayudará bastante a mejorar nuestros reflejos, y esto es algo que se enseña mucho en los equipos profesionales de eSports. Tanto el ejercicio aeróbico como el levantamiento de pesas han dado muy buenos resultados, así que elige el que más te guste y puedas realizar con regularidad. Dormir suficiente es clave si queremos mantener nuestro tiempo de reacción en forma. En el siguiente estudio podemos ver cómo afectó al tiempo de reacción de los participantes. Incluso una sola noche de falta de sueño ya puede causar que tu tiempo de reacción empeore bastante. Con esta guía espero proporcionaros una base sobre la que podéis ir trabajando para mejorar vuestro tiempo de reacción. Toda esta información, como podéis ver, está basada en estudios científicos para garantizar así su validez. Pero aún así, cada persona responde de forma distinta, por lo cual te sugiero que experimentes con cada uno de los puntos mencionados e intentes encontrar tu balance. Soy Blink y espero que este vídeo te haya sido útil.